Amigos de P1, bienvenidos. Segunda y última parte de la historia de Santiago Urrutia. Cruzamos el charco con Mauro Feito y tomamos por segunda vez en todo este tiempo que estamos ya, en nuestra quinta temporada de P1, de darle un poco de relevancia también al automovilismo uruguayo. Lo hicimos con el superturismo, lo hicimos también en ese mismo viaje, contando la riquísima historia de Pedro Pasadore. Y ahora nos toca hablar de Santiago Urrutia, que lo dimos en denominar el heredero, el sucesor, y no por comparar, él lo va a decir en el propio programa de hoy, su carrera deportiva con la de Gonzalo Gonchi Rodríguez, sino simplemente porque ocupa el lugar que dejó vacante con su trágica muerte en Laguna Seca en 1999. El talentoso Gonchi, que tanta ilusión le había hecho no solamente a los uruguayos, sino también incluso a nosotros, a los argentinos, porque teníamos otra vez un representante bien, bien arriba en las puertas de la Fórmula 1, como era la GP2. En aquel momento Fórmula 3000, corriendo contra Juan Pablo Montoya, ganando en Mónaco, en Spa y demás. Santiago Urrutia terminó la primera etapa de su carrera internacional en Europa, en la GP3, corriendo en el equipo de Kimi Raikkonen, el Corainen GP, con el que tuvo esa decepcionante temporada por razones que todavía no termina de comprender, como bien explicó la semana pasada, y decidió mudar su carrera deportiva, su continuidad a Estados Unidos, donde hizo la escalera correspondiente al Road to Indy. Eso es la Fórmula 2000, la Pro Mazda de aquella época, luego la Indy Light para tratar de llegar después sí a la categoría mayor, a IndyCar. Pero bueno, lamentablemente no tuvo la posibilidad de llegar, llegó hasta probar un auto, lo vamos a ver en el programa de hoy, y finalmente entre la pandemia y la falta de resultados, Santiago Urrutia tuvo que volver a mudar su carrera deportiva al continente europeo. Hoy es piloto oficial del Incanco, el ex equipo Volvo, el Cyan Racing, del Mundial de Turismo, el mismo equipo en el que estuvo Bebu Girolami corriendo para Volvo en la temporada 2017, logró ganar en su última carrera en Aragón a fines de diciembre del 2020 y va por su segunda temporada a nivel mundial en el Campeonato Mundial de Turismo. Antes que nos olvidemos y antes de continuar con esta primera parte de la entrada a Estados Unidos de Santiago Urrutia, agradecimiento a los dos camarógrafos que nos hicieron realmente una gran mano para volver a tener una calidad presencial, aunque hiciéramos una nota remota. Ellos son Juan José Gómez y Álvaro Emed. Vale el agradecimiento para ambos. Se pusieron a disposición de P1, de la familia Urrutia, que también colaboró muchísimo con la producción de esta nota, no solamente Santiago, sino también su padre Carlos. Y de paso, hacemos una aclaración, cuando en la primera parte de la nota de la semana pasada Santiago decía que se llamaba su padre Carlos Alberto, era por Reutemann, no era por Reutemann, era por Pairetti. Pero esto muestra de todos modos la admiración que tenía la familia Urrutia, la familia del padre de Santiago, por el automovilismo argentino, el automovilismo del Río de la Plata. Bueno, comenzamos. Adelante con la segunda parte y última de esta linda historia, la de Santiago Urrutia, ahora en continente norteamericano. Lo de ir a Estados Unidos viene un poco por idea mía. Yo había visto un poco por internet y conocí a algunos pilotos en Europa que habían corrido en Estados Unidos, pero lo que más me llamaba la atención de Estados Unidos era que estaba el famoso scholarship, que por ejemplo, quien salía campeón de la 2000, que viene a ser por ejemplo un Fórmula 3, pasabas a la Pro Mazda, de la Pro Mazda a la Indy Light, de la Indy Light pasabas a correr la IndyCar, ¿tá? Eso era el beneficio número uno que yo le veía a Estados Unidos. El beneficio número dos era que era un poco más económico de lo que era Europa, y si yo salía campeón iba a tener siempre la chance al año siguiente de correr a la categoría siguiente, porque yo siempre, por más que repito lo mismo, Europa, yo salía campeón en la GP3 o salía campeón en la Fórmula 3 o en la ABAR, uno siempre tenía que juntar 100% del presupuesto para el año siguiente. Entonces, bueno, haciendo un poco las cuentas y los números y viendo lo que era el Road to Indy y la IndyCar, lo principal era, mi padre en ese entonces quería ir a correr a la Indy Light. Yo decía que la Indy Light era mucho porque para mí tenía que aprender los circuitos. En Estados Unidos se corrían los óvalos, se corrían los callejeros, cosas que yo no había corrido nunca. Entonces apostamos para ir a la Pro Mazda. Llego completamente a último momento a la Pro Mazda en este equipo Pelfrey, que estaba un poco desarmado el equipo Pelfrey, con compañero de equipo de Pato Howard, mexicano, que bueno, en aquel entonces Pato Howard no es lo que es hoy en día, que pasó a ser piloto Red Bull en un momento, corrió en GP2 y bueno, ahora es piloto McLaren y corre en la IndyCar.
Nosotros llegamos ahí a último momento y bueno, a correr el campeonato de la Pro Mazda con un objetivo claro, difícil o simple o el nombre que le quieran poner, era salir campeón. Yo tenía que sí o sí salir campeón en el año 2015 para después tener la chance de correr en la Indy Light. Yo si no salía campeón en el año 2015, de hecho le prometí a cada uno que le fui a golpear la puerta que yo iba a salir campeón para que me permitiera después correr en la Indy Light. ¿Y qué me permitía la Pro Mazda? Me permitía conocer el ambiente americano porque era muy diferente al europeo. Tuve que aprender mucho más el inglés, tuve que hacer más profesional en el inglés. Tuve que aprenderme todas las pistas, tuve que aprender los óvalos, tuve que aprender un poco todo. Y bueno, ahí arrancó un poco la aventura en Estados Unidos, que bueno, que después resulta siendo un año excelente. Caigo en la Pro Mazda en un año muy bueno, de 20 y pico de autos en cada fecha. Termino saliendo campeón, lucho el campeonato hasta la última fecha, salgo campeón de la Pro Mazda y ahí agarro el famoso scholarship, la beca, para el año siguiente poder correr en la Indy Light. En ese entonces corríamos dos callejeros que corríamos en San Petersburgo y Toronto y corríamos en dos óvalos, un óvalo chiquito cerquita de Indianápolis y corríamos en Iowa un óvalo grande. El primer óvalo me choqué y el segundo terminé, pero el primero me choqué. Ahí, bueno, ahí viene un quiebre al año 2016, bueno, entro en el equipo de Sam Smith, que Sam Smith en ese momento tenía Indy Light y tenía IndyCar. Me venía todo perfecto, o sea, yo salía campeón de la Indy Light y al año siguiente corría con Sam Smith. Ya un poco, no te digo que estaba arreglado, pero más o menos de palabra que iba a correr con Sam. Aparte, era un piloto muy bien visto, porque ¿qué pasaba? Venía de Europa, ganaba en mi primer año la Pro Mazda y si ganaba en el primer año la Indy Light, no era ningún boludo. O sea, los autos de la Indy Light ya era la generación nueva de la Indy Light. Son los autos que corren hoy en día, autos de 500 caballos, muy parecido a lo que son los IndyCar de hoy en día, que te preparaba y que antiguamente se sabía que los que venían de la Indy Light andaban bien en IndyCar. Entonces, bueno, lucho el campeonato todo el año. Fue un año muy bueno en la Indy Light. Fui el más ganador con cuatro victorias. Hice pole position, lucho todo. Tuve algunos errores en la temporada y también tuve mala suerte. Previo a la última fecha del campeonato, hago la pole y se me revienta un neumático. Hubiera llegado con mucho más chance, con mucho más ventaja en el campeonato a Laguna Seca, porque llego como líder a Laguna Seca. Después, el equipo analizando me habían puesto un neumático del año anterior, no se sabe qué pasó, pero bueno, me han dado un neumático del año anterior, se me revienta un neumático y llego a Laguna Seca con menos chance, con menos ventaja de las que hubiera llegado, porque si yo hubiera ganado ya llegaba prácticamente campeón. Y bueno, y eso me da de llegar más justo a la definición a Laguna Seca. Termina la primera carrera en Laguna Seca, sigo siendo líder. Y bueno, vamos a la segunda carrera. Green, green, green. Urrutia following Ed Jones right through, not surprising. What a start for Zach Veach, similar to Watkins then. He's on the inside. Here comes Santi Urrutia and Ed Jones as well. Jones is going to let him go through, but here comes another driver. That is, I believe, Kaiser gets through too. Hago toda la carrera como campeón, cruzo la meta como campeón, pero ¿qué pasa? Con el que yo estaba luchando en campeonato, Ed Jones tenía compañero equipo a Cerrales. Él venía, bueno, yo termino la carrera segundo y él venía, Cerrales venía cuarto y quinto venía Jones. Y en la última vuelta le hacen la orden de equipo, lo dejan pasar y bueno, pierdo el campeonato por 1 o 2 puntos. Y pierdo la beca y el futuro de poder ir a la IndyCar. Ahí hay, ¿por qué digo que hay un quiebre? Porque pierdo la beca, era $1,000,000 que me permitía correr 4 carreras, incluidas las 500 millas de Indianápolis, o 3 carreras, incluidas las 500 millas de Indianápolis. Y ahí fue donde, bueno, no te digo que se acabó el sueño, pero había sido un año muy bueno, era difícil volver a repetir ese año. ¿Qué pasaba? Yo tenía que volver, yo tenía una cláusula con Sam que si no ganaba el campeonato, al año siguiente igualmente él me cobraba la mitad para correr el campeonato de la Indy Light para hacer toda la temporada. Fue tan grande el enojo de Sam Smith que decide irse de la Indy Light. Entonces al año siguiente termino en un equipo Velardi con un poco de apoyo de lo que era Sam Smith, pero no era lo mismo. O sea, yo me había llevado al ingeniero. No basta con un ingeniero, tiene que estar toda la estructura para poder ser competitivo, si no, uno no funciona.
Y bueno, para resumirla, o sea, termino corriendo 2 años más en la Indy Light y fue un desastre, o sea, no un desastre, gané carrera, fui competitivo, terminé subcampeón, digamos, al año siguiente, pero nunca pude tener el nivel que tenía con Sam, tuvimos problemas, clasificábamos en el fondo, largaba los óvalos de repente 12, 11 o noveno. Tenía que remontar de ahí para adelante contra un equipo como el de Ricardo Junco, que en ese entonces era uno de los mejores, Kyle Kaiser, que no se paró nunca, que para mí no era uno de los mejores pilotos, pero bueno, cuando tenía el auto ganaba y cuando no ganaba siempre estaba medianamente ahí y bueno, terminó ganando el campeonato, yo terminé subcampeón y bueno, termino corriendo un tercer año que me enfrento contra los Andretti, que había armado toda una estructura impresionante, contra Herta y contra Pato, que bueno, fueron el último año ampliamente superior, ganaron literalmente todas las carreras, o sea, yo gané creo que 2 carreras ese año, y bueno, y ahí fue donde ya estaba Estados Unidos, no había más para seguir, no tenía el apoyo económico para poder ir a correr a la IndyCar, no tenía el apoyo para correr las 500 millas, también pasaba un poco lo que pasaba en Europa, si bien el presupuesto era menor, veía que por ahí había pilotos como Kyle Kaiser que salían campeones de la Indy Light y si no les daba como para demostrar mucho en la IndyCar, corrían esas 4 o 5 carreras, 6, 7 o las que alcanzaban a correr con el presupuesto y abajo. O sea, Kyle Kaiser no está corriendo más en la IndyCar. Ed John sigue pagando para correr en la Indy Light. O sea que entre una cosa y otra como que se acabó un poquito el sueño de la IndyCar porque siempre entre medio la parte económica, porque si yo hubiera sido millonario y el año que yo perdí el campeonato de la Indy Light y hubiera tenido el aporte económico, iba a correr con Sam la temporada completa y bueno, y podría haber quizás demostrado, pero siempre me faltaba un poco la parte económica para poder estar ahí adelante. No era un tema de resultado, porque los resultados había ganado en callejero, óvalo y pista normal, o sea, había ganado en todo lo que había para ganar. Simplemente no se me dio. Y bueno, y ahí es cuando decido hacer nuevamente un cambio en mi carrera deportiva. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Nosotros estuvimos muy cerca de cerrar un acuerdo con una empresa, de hecho lo teníamos todo de palabra para poder correr en la IndyCar. Se cayó de un momento para el otro, no sabemos el por qué y bueno, quedó un poco ahí el sueño truncado de la IndyCar porque no conseguí el apoyo económico, sí intenté de conseguir para correr solo las 500 millas o X, que ojo. Esa puerta de correr las 500 millas sigue siempre abierta. Ahí pasa por un tema económico, o sea, no pasa por un tema de decir, una cosa es ir a correr la temporada completa de la IndyCar, otra cosa es ir a correr las 500 millas. Es la carrera más importante, o sea, todos quieren ganar las 500 millas. El campeonato de la IndyCar va y viene. O sea, Helio Castroneve, por ejemplo, nunca ganó un campeonato de IndyCar y ganó 3 veces las 500 millas en Indianápolis. Y Dixon, si no me equivoco, lo ganó 7 o 6 veces y ganó una vez las 500 millas. Estoy seguro que prefiere ganar 3 como Helio y no tantos de campeonatos de IndyCar. O sea que las 500 millas sigue la puerta siempre abierta, el sueño está abierto y capaz que yo tengo recién 24 años, capaz que cuando tenga 35 años, cuando tenga 30, no sé, se me alinean los planetas y consigo el presupuesto, la voy a ir a correr. No importa si sea con un equipo bueno, malo o yo simplemente estar en la largada de las 500 millas, para mí va a ser un sueño cumplido. Y también hay que ser realista que las 500 millas es una ruleta, o sea, se han visto cada resultado. Yo, por ejemplo, una de las primeras 500 millas que vi fue la que ganó Alexander Rossi, que la ganó sin nafta, o sea, terminó pasando la meta sin combustible. Entonces, son cosas que se pueden dar de muchísimas maneras, así que bueno, sigue el sueño abierto de quizás hoy o mañana tener el apoyo de económico suficiente de mi país o de una empresa privada o lo que sea, para poder correr esa carrera, que bueno, sigo soñando, si bien está un poco de costado ese sueño porque no le doy mucha prioridad a eso ahora, pero sigue esa puerta abierta para poder correr mañana las 500 millas.
si bien no es lo mismo, pero un partido de fútbol, por ejemplo, uno para ver realmente lo que es un partido de fútbol, o a veces cuando uno le muestra en Europa las hinchadas de acá de Sudamérica, la entrada y las bombas y los papeles y todo, la barra brava, tenés que realmente que de repente ir a un partido de fútbol para vivirlo. Las 500 millas es un partido de fútbol multiplicado por 500, o sea, hay muchos estadios de fútbol junto así que está todo lleno y está el pancho, la coca, la cerveza, la bandera, los ruidos, los choques, el show, americano 100%, los aviones, todo. Entonces es como que uno tiene que estar realmente ahí para vivirlo. Y tiene ese plus de que puede pasar cualquier cosa. De repente estás mirando 20, 30 vueltas aburrida la carrera y decís, uy, qué aburrido, por allá se chocaron y entran a boxe y cambian y se pasan para atrás, para allá. Nunca se hace aburrida una 500 millas porque, bueno, tiene todas esas cosas increíbles. Entonces, por ahí es lo que la hace muy especial, porque vos decís Mónaco, por ejemplo, la Fórmula 1. Sí, está divino el glamour y tenés los barcos y tenés todo, pero no tenés eso que tiene las 500 millas, que porque en Mónaco se van siguiendo, o sea, más hoy los autos hoy en día, la Fórmula 1 no se pasan. La IndyCar, lo que tienen, que van arriba de 300 km por hora todo el tiempo, se pasan la estrategia, quién avanza, quién frena, quién para echar combustible, o sea, tienen muchas cosas que la hacen muy especial. Y bueno, y la historia que tiene, ¿no? Es la carrera creo que más antigua del mundo. O sea, las 500 millas de Indianápolis es algo increíble y que todos la quieren ganar. O sea, es increíble que tenga ese plus tan grande que hay pilotos que te digan, prefiero ganar las 500 millas y no el campeonato de la IndyCar. No se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. El cambio de mi carrera deportiva para los autos con techo viene por parte mía. Mi padre no estaba muy afín, ahí me separa un poco las ideas de papá. Me separo, si bien mi padre hasta el día de hoy en todo está siempre a fondo y al 100% con lo mío, como que nos dividimos un poco en ese sentido. Yo me enfoqué solo, ya mi papá no iba más a ninguna reunión, yo me enfoqué 100% todo en mi carrera. Y bueno, y ahí decido hacer un cambio porque no veía más futuro en los autos de fórmula, no veía futuro para nadie. No veo futuro, digamos, analizándolo como un poco lo que me pasó en Europa. Me terminó un poco pasando en Estados Unidos, ¿tá? Que sin apoyo económico no llegaba a ningún lado. Y bueno, y mirando un poco lo que había sido la historia de Pechito y mirando un poco que estaban Bebu y Esteban corriendo en el WTCR, un poco todo esto, no tenía ningún contacto en lo que era TCR ni nada, pero pensé un poco en lo mismo. Si quiero llegar al WTCR, debería correr en el TCR europeo, que viene a ser más o menos el previo, mostrarme, hacerme conocido. Y quizás empezar un poco en el mundo de los autos de turismo. Ese año, como yo no conocía absolutamente nada, entré a la página de la categoría de TCR europeo, entré a cada uno de los sitios de los equipos. Increíblemente, el único que me contestó el mail fue el WRT, que era el equipo campeón, que había salido campeón como equipo con Verney. Y bueno, y ahí empezamos a intercambiar un poco mail de, bueno, el presupuesto, que una cosa que la otra. Obviamente, sin ser profesional, tenía que aportar económicamente. Yo no tenía ningún piloto firmado hasta ese entonces, me ayudaron un poco en la parte económica. Hablo en Uruguay, se venía un poco un cambio, también tenía que hacer entender el cambio mío en la carrera deportiva en Uruguay, porque pasar de correr los autos de fórmula toda la vida a pasar a correr autos con techo. BTV de nuevo que me da el apoyo para pasar las carreras en vivo, entonces tenía todas las carreras en vivo para Uruguay.
Y bueno, y ahí se viene el cambio. ¿Y cuál era mi idea? Era primero ver si era bueno con los autos con techo y tracción delantera, porque yo no había corrido nunca más que los 200 kilómetros en Buenos Aires, que uno en realidad en los 200 kilómetros da poco para mostrar. El automovilismo argentino es completamente diferente al europeo, los circuitos, las gomas, el auto, no tenía nada que ver, entonces tenía que aprender todo. Y bueno, hacemos un día de prueba en Spa y arrancamos el campeonato, y ahí arrancó el campeonato. Increíblemente, yo Iván Müller tenía un equipo en el TCR europeo, y entonces yo siempre digo que la viveza de ir a golpear las puertas acá y de los sponsors y de los medios y todas esas cosas, que creo que le hago la diferencia a otros pilotos en Europa. O no sé si le hago la diferencia, o al menos lo que yo pienso, que en el lobby soy muy bueno. Trabajé mucho en el año en la parte política y en la parte del lobby. Fui y siempre lo saludaba a Müller, siempre saludaba a los dueños de la categoría, siempre saludaba absolutamente a todos. Aparte de que me fueron ayudando los resultados, me fueron ayudando que era rápido en las clasificaciones, que estaba adelante, en una grilla que habían 28 o 30 autos, o sea, el TCR europeo muy competitivo. Aparte que mi equipo tenía en el WTCR, entonces era un equipo oficial en el WTCR, o sea que yo sabía que tenía una buena temporada, al año siguiente, pum, iba quizás tener la chance en el WTCR. Fue un año muy bueno, trabajé mucho, como dije, abajo del auto. Termina la temporada, termino tercero en el campeonato, campeón rookie, mejor de grupo Volkswagen, mejor Audi, o sea, fue un año excelente. Entonces, ¿qué hago? Termina la temporada y estaba ahí de si Audi seguía oficialmente en el WTCR o no seguía. Y dije, bueno, voy a tirar todos los tiros que tengo, y me fui hasta China, me alcancé a ir hasta Macao, me fui a Macao a tener reuniones, a saludar a todos los equipos, o sea, a de Honda, de Lincoln Co., absolutamente todo, a Müller, a Bjorka, a los pilotos, de rostrudo, ¿no? Soy Santi, iba, le daba la mano, conversaba, me había ido bien con la camisita, bien vestido, todo. Me vuelvo de China, no se sabía si Audi seguía o no seguía, me vuelvo con las manos vacías, como quien dice, y al poco tiempo Audi anuncia que no sigue oficialmente en la categoría, o sea, se me acaba la chance de seguir en el WTCR, y ahí como que se viene, bueno, o fin de Santi, o qué hacemos, porque la verdad hacer otro año de TCR europeo era complicado. Tampoco nadie me garantizaba, había estado hablando un poco con Honda, pero Honda no me garantizaba que si yo salía campeón en el TCR europeo, después me subían como piloto oficial. Entonces había hablado con François Rivero, también el dueño de la categoría, y él me daba una parte económica para poder correr en el WTCR, pero bueno, estaba todo medio complicado, y bueno, y ahí le doy un poco la derecha a mi padre para hacer el último intento de correr en Estados Unidos la Indy Light, en base a bueno, reuniones que había tenido en Uruguay, que de palabra me habían prometido el presupuesto. Decido ir de nuevo a la Indy Light. Pero yo termino el año 2019 con la idea de en el 2020 correr en el WTCR. Estaba arreglado de palabra porque Audi, digamos, si Audi seguía oficialmente en la categoría, yo iba a pasar a ser piloto Audi y iba a correr en el WTCR. Como Audi se baja, me quedo sin butaca, mi equipo se baja del WTCR y chao sueño de WTCR y otra piedra más en el camino de mi carrera deportiva. O sea, quedo completamente parado, y bueno, y ahí es cuando decido hacer el cambio de nuevo y tirar el último tiro para ir a correr en la Indy Light en busca de salir campeón, agarrar la beca y, por qué no, llegar a la IndyCar. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Hago la prueba de pretemporada, todo bárbaro, en base a lo que tenía prometido el presupuesto acá. Había hecho un arreglo con el equipo me daba una mano, todo.
Estamos en San Petersburgo, pum, cierra, pandemia, pandemia en Europa, pandemia en Estados Unidos, pandemia en Uruguay, pandemia mundial, se para todo, 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 y bueno, en ese parate de todo, para no hacerlo muy largo, ¿qué pasa? Se suspende la Indy Light, no tengo el apoyo económico, se termina cancelando la temporada de la Indy Light, me quedo sin nada, o sea, me quedo sin nada. Santi en el 2020 me iba a quedar absolutamente sin nada. Intento convencer al dueño de equipo que no podíamos quedarnos parados porque mi compañero de equipo era el hijo, entonces yo le vendía que le decía, no, pero ¿cómo tu hijo se va a quedar parado? Hay que buscarle la manera de que nosotros dos tengamos movimientos si en el 2021 vamos a correr la Indy Light. Entonces el dueño de equipo compra autos de Fórmula 3, la Fórmula 3 de Estados Unidos, que tiene el apoyo de Honda. Que bueno, que Honda, ¿qué pasaba? ¿Quién salía campeón de la categoría esa? Le daban una beca para correr en la Indy Light. Entonces no era tan malo, porque si nosotros ganábamos el campeonato de la Fórmula 3, nos daban la beca para correr en el 2021 el campeonato de la Indy Light. O sea que para mí estaba muy bueno correr la Fórmula 3, porque si salía campeón, iba a tener el apoyo económico para correr sin problema en el 2021. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía ni el apoyo económico para correr la Fórmula 3. O sea, yo le había mentido en todo al dueño de equipo. O sea, íbamos para adelante, todo bárbaro, pero yo no tenía la plata porque de Uruguay no me habían pagado nada hasta ese entonces. Estaba todo completamente negro, o sea, plena pandemia, no había recursos económicos ni nada. Y bueno, cuando increíblemente una semana previo, después de haber hecho toda la movida, de haber probado los autos de Fórmula 3, que lo había convencido el dueño de equipo que iba a correr la primera carrera, todo, en esa semana yo estoy en Indianápolis, me mandan un mail los del equipo, me dicen, hola Santi, somos Cyan Racing, estamos interesados en ti, queremos saber si tenés el calendario disponible, por más información nos comunicamos mañana. Y yo la verdad, como en mi carrera deportiva me han vendido tanto humo y me han dicho tanta cosa, yo dije, bueno, esto me van a ofrecer para correr, vamos a ver cuánto vale correr el WTCR, porque es lo que uno le viene el primero a la mente. Entonces les doy mi número de teléfono, les doy mi contacto y al día siguiente se comunican conmigo y bueno, me dijeron que era la intención de probarme, que se había bajado un piloto, se había bajado Andy Prio, 3 veces campeón, o sea, quedaba una butaca del mejor equipo, no sé si del mejor en ese entonces, pero era un equipo muy competitivo. Lincoln Co. autos nuevos, habían salido campeón como equipo y sin duda era un auto para poder luchar el campeonato. Es una butaca que querían estar absolutamente todo. Y había una lista de pilotos, de 24 pilotos de la lista, porque ¿qué pasa? Muchos habían quedado sin trabajo, plena pandemia, o sea, había 24 pilotos en la lista, la fueron reduciendo esa lista, pero en un principio habían 24 pilotos, o sea que yo ya de entrada estaba en esos 24 pilotos. No sé mucho cómo di para esa entrada de la lista, porque creo que un poco fue Müller quien habló, porque me conocía del TCR europeo. Mi ingeniero del TCR europeo era el ingeniero de Bjork, o sea que también me dio un poco la derecha ahí, y en base a los resultados como que logré entrar en la lista de 24 pilotos. Entonces bueno, en esa semana de la carrera yo tenía a mi ingeniero, yo me estaba quedando en la casa de mi ingeniero en Estados Unidos, que fue mi ingeniero durante toda la etapa de la Indy Light, o sea, solamente corrí con él, entonces me hice muy amigo, entonces le iba contando un poco todo y le digo, ¿qué hago? Porque yo le vendí todo al dueño de equipo y ahora me está surgiendo esto. ¿Y qué pasa? Yo, si me llego a ir a la prueba, tenía la visa vencida, no podía sacar la visa para volver a entrar a Estados Unidos, o sea, en plena pandemia, o sea, yo salía a Estados Unidos, no podía volver a entrar. La realidad era que si yo estaba en Estados Unidos y seguía en Estados Unidos, no tenía el apoyo económico, porque todo lo que le había dicho al equipo era mentira, o sea, le había dibujado más o menos que capaz que me pagaban, no me pagaban, pero estaba tirado, o sea, no tenía cómo seguir. Entonces que le venía planteando un poco la situación a mi ingeniero y sacábamos la conclusión que decíamos, bueno, vida o muerte, o sea, es ir a Europa a ver qué pasa y ver si tenés que pagar o que no tenés que pagar, pero bueno. Entonces, increíblemente el equipo me dice que el lunes tenía que estar en Suecia y yo corría ese domingo, corríamos sábado y domingo. Organizamos todo, yo llego el viernes y lo siento al dueño del equipo y le tuve que decir lo que me pasaba. Le dije, mirá, tengo esta chance, no la puedo dejar pasar, la verdad que vengo complicado económicamente, lo que me prometieron no sé cuánto me van a dar, le dije un poco ahí, se la dibujé y bueno, él me deseó lo mejor, la verdad que se portó muy bien, me dio para adelante y bueno, y valoró que se lo haya dicho de frente y no me haya ido sin haberle dicho nada.
Y bueno, yo corro ese sábado y domingo. El domingo me estaba esperando un amigo en la camioneta, literalmente sin bañarme, salgo de Mameluco todo a fondo al aeropuerto, salgo para el aeropuerto, vuelo ese mismo domingo y llego el lunes a Suecia. Me había comprado un pantalón nuevo, una camisita, un saco, todo nuevo, primera vez que iba a Suecia, y era todo la novedad de qué pasaba. Llego a la base del equipo, tremendo el equipo, todo nuevo para mí, impresionante, simulador, trofeo, museo. Bueno, llegaba el equipo campeón del WTCR. Y bueno, y me encuentro que ahí habían cuatro pilotos. De esos cuatro pilotos era uno Bernay, que venía a ser de piloto Audi, o sea, de ganar carrera en el mundial. El otro era Berbich, que era piloto Audi también. Y el otro era Josh File, que era el campeón del TCR europeo. O sea, me enfrentaba a pilotos re difíciles en la prueba, ¿tá? Sabía que para hacer la diferencia tenía que estar en todo de la mejor manera. Entonces ahí fue cuando empecé a actuar, y digo que por ahí en el tema lobbies soy un poco mejor al resto. No sé si soy mejor, pero yo digo que restar no restan. Por ejemplo, este Berbich vino de jogging y de remera normal. Yo me vine de pantaloncito, zapatito, me había afeitado, bárbaro, fui a la reunión. Fui el primero en llegar los tres días que hubieron de prueba. Fui el último en irme. Estuve analizando todos los datos, estuve mirando, me iba, sacaba tiempo a escondida cuando los otros giraban. Entonces, digo, en esas pequeñas cosas creo que hice la diferencia. Pero volviendo ahí a la prueba, ¿qué pasa? Claro, yo llegué y nadie sabía quiénes eran los pilotos. O sea, nos vimos ahí con los pilotos. Bueno, teníamos una reunión con el dueño de equipo. Nos analizaban un poco qué era lo que sabíamos. Yo, la verdad, técnicamente no tenía ni idea, porque había corrido un año en el TCR y había corrido en Audi y no tenía mucha idea. Entonces, más o menos dije lo que a mí me parecía, cuáles eran mis intenciones dentro del equipo. Yo siempre dije que perfil bajo, que mi intención era acatar órdenes, hacer lo que el equipo era necesario, de si había que salir campeón, ese iba a ser mi mismo objetivo, salir campeón. O sea, siempre perfil bajo. Y bueno, fui a las pruebas. Los días de prueba en el auto eran dos. Fueron horribles los días de prueba porque llovía, frío, todo. Yo, por suerte, nunca me fui afuera en esos dos días de prueba. Algunos se fueron afuera. De hecho, algunos se chocaron un piano y rompieron una parte del auto. Yo, por suerte, nunca tuve nada malo. Y bueno, y terminan todos esos días de prueba y de analizar, y que nos analizaron, que nos dieron la mano y nos dijeron, bueno, en una semana les avisamos. Yo todavía no sabía si del aporte económico había que aportar o no aportar, pero claro, yo estaba en Suecia y digo, ya está, es lo último que me queda. La verdad, me fui entusiasmado que había rendido muy bien, porque, por ejemplo, en eso les llamaba mucho la atención a ellos, que después al tiempo me lo hicieron saber. Pero como éramos cuatro pilotos y había un auto solo para probar, a mí, por ejemplo, el primer día me tocaba probar último, era el cuarto en probar. Y el primero lo habían citado a las 9 de la mañana, creo, 8 y media. Yo llegué a las 7 de la mañana el primer día. Entonces llegué primero a las 7 de la mañana, estuve analizando todo, y el primero que giraba era Erlacher, porque Erlacher había ido como referencia. Entonces yo ya me había ido todo por afuera en la pista a ver dónde doblaba Erlacher, dónde frenaba, en qué cambio lo hacía, sacaba, le tomaba tiempo. Entonces después, cuando yo giraba, ya sabía más o menos qué tiempo estaban girando, si estaban andando mal o estaban andando bien. Yo no sé si se podía hacer eso, pero está por ahí un poco la viveza. Y bueno, terminan todos esos días de prueba, me voy a la casa de un amigo en Italia y a esperar. No tenía otra cosa que esperar, o sea, esperar una semana a ver qué pasa. Y bueno, los nervios de qué pasaba, si quedaba, si no quedaba. Bueno, pasa una semana, no me llaman. Una semana y un día, no me llaman. Una semana y dos días. Digo, bueno, no habré quedado, porque ya ni me avisan. Y estaba merendando con la señora de mi amigo jugador de fútbol en Italia, estaba entrenando. Y yo estaba con la señora y la hija, y justo yo estaba con el internet de acá Uruguay, no sé, tenía un problema con el teléfono, y justo no tenía internet por ahí activo, el wifi del lugar, y llamada perdida, me habían llamado del equipo, llamada perdida. Llamo así desesperado, así, hola, hola. Y ahí me entiende, digo, quedé, lo primero que me salió fue quedar, y me dice, bueno, Santi, queríamos comunicarte que sos el piloto seleccionado para Saiyan, estamos muy contentos, y yo ahí como que me dice, bueno, muchas gracias, como que me dice el superado, y cuando corté ahí estaba mi amiga que me estaba filmando, y bueno, ahí me largué a llorar, y lo primero que me vino fue de llamar a papá, todo.
Y ahí, o sea, ese mismo día me llamaron, o sea, me mandaron el mail. Lo primero que fui a ver si está cuánto me pagaban, que era lo primero que quería ver, a ver cuánto me pagaban, por cuánto era de largo el contrato y está. Y ahí fui, ya ese mismo día me dijeron que lo mandara al otro día el contrato, ya ese mismo día ya lo firmé todo el contrato y se lo mandé, ponerle a la media, ahora ya lo tenía en el contrato. O sea, hice todo rápido porque no quería que de alguna manera por ahí se retractaran de su decisión, digamos, de seleccionarme como piloto, así que hice todo rápido. Encima después ya demoraban en mandarme el contrato firmado para atrás, entonces yo dije, pa, estos se habrán arrepentido de haberme seleccionado, no sé qué. Pero está, terminó siendo de que, bueno, increíblemente, hace del día a la noche mi carrera deportiva, porque yo firmo un contrato, si bien yo estaba a prueba, porque está, era una temporada donde yo no tenía ni idea cómo iba a andar, o sea, iba a tener a Müller de compañero de equipo, o sea, ícono de la tracción delantera, todo. Tenía que estar a la altura del equipo que en la reunión me habían dicho de frente y me habían dicho, nosotros queríamos salir campeones de equipo y de piloto. ¿Vos estás a la altura? Y me miraron hacia los ojos, yo le digo, sí, claro, superado, pero yo ni idea, o sea, iban a correr al campeonato del mundo de turismo, o sea, me iba a enfrentar a los mejores, con solamente con un año de temporada, o sea, en tracción delantera, que ya era el menos experimentado, sin duda, de esa lista de 24 pilotos, no sé por qué termino quedando yo seleccionado, pero eran cosas que no me cerraban, que bueno, yo fui convencido, pero me tuve que ir a adaptando y aprendiendo, y no sabía dónde estaba parado hasta el momento de la pretemporada, de donde, bueno, pruebo el auto, sé dónde frenar, sé dónde acelerar, sé la parte técnica, hasta no llegar hasta ese momento. Yo no sabía dónde estaba parado. Y creo que ellos un poco tampoco, y bueno, después que arrancó un poco la temporada y eso, me di cuenta que no estaba tan lejos o no estaba tan lejos del nivel que yo pensaba que iba a estar. Y bueno, después obviamente me fui adaptando y todo, pero al principio era todo incertidumbre porque equipo nuevo, pasaba a ser piloto profesional, las obligaciones que tenía, el WTCR, la tracción delantera, la goma, la clasificación, la Super Quali, eran todo un montón de cosas y órdenes que tenía que acatar, que de un año que estaba tirado, no corría más, se me acabó la carrera deportiva, en 15 días pasé a ser piloto profesional, fue increíble. Y si no hubiera pasado a ser piloto profesional, o no hubiera tenido esa oportunidad, yo no hubiera corrido más. O sea, no hubiera seguido en la Fórmula 3 y se hubiera acabado mi carrera deportiva. Y bueno, y gracias a ese llamado, a ese mail, esa prueba y ese trajecito y todo como fui vestido, como le quiera decir, acá estamos sentados y seguimos dando entrevistas, o sea que sigo siendo piloto. Así que increíblemente fue que cambió mucho mi carrera deportiva. Santiago Arrušá takes the victory in the final race of the season here at Aragon, and Jan Elesche ends his victorious season in the podium positions. Arriba y vamos, Santiago Arrušá. You are a winner at last, and the 10th different driver to do so in 2020. No tenía ni idea quién era Gonchi hasta ser más grande, digamos, y por ahí empezar un poco en la escuela, a entender un poco quién era Gonchi, a conocer quién era Gonchi y entender más de grande, o sea, más cuando ya estaba por ahí con 11, 12 años o entrando al liceo,
y realmente sentir quién fue Gonchi para Uruguay cuando yo me fui a vivir a Europa, que ahí más o menos entre todos los cuentos, la película y todo lo de Gonchi, que empecé a entender un poco lo que era Gonchi, o sea, que él también se tuvo que ir de chico, bueno, no de edad tan chico, pero que se tuvo que ir a vivir solo, que no había comunicación, el de extrañar y el busca de los sponsors y bueno, y de la parte económica y esto y lo otro. Y lo que generó Gonchi para el país, o sea, sin duda el ícono más grande de lo que es en el ámbito de automovilismo en nuestro país, pero que trascendió también lo que era automovilismo Gonchi, porque es lo que tiene Uruguay, o sea, nosotros, ustedes en el automovilismo tienen parcialmente un automovilismo profesional, tienen a Canapino, tienen a Rossi, tienen a Arduzzo, tienen varios, y después gente que corre afuera, o sea, tienen, por ejemplo, a Bebu, tienen a Esteban, tienen a Pechito, tienen a diferentes pilotos. Nosotros acá en Uruguay teníamos a Gonchi y no teníamos mucho más. O sea, gente que por ahí intentó. El automovilismo nuestro, como no es profesional, los que corren dentro de Uruguay no son de repente íconos tan conocidos dentro del ambiente. Entonces es difícil. Cuando sale un deportista en algo, como por ejemplo Pablo Cuevas en el tenis, que es un deportista que alcanzó a ser número 19, es un ícono y es un referente para nosotros. Ustedes en el tenis tienen muchos. Nosotros, por ejemplo, en el automovilismo teníamos a Gonchi, entonces Gonchi trascendió lo que era el automovilismo. Y para mí Gonchi fue mucho, muy referente en eso, en el vivir, en el día a día, en cosas que él había luchado y había hecho, más allá de lo que son resultados y todo lo que consiguió en el automovilismo, que logró llegar a la kart y todo. Más que nada, el legado que él dejó del luchar, el de seguir su sueño y en la perseverancia, el no rendirse y todas esas cosas, creo que ahí es donde está la diferencia mayor y donde de repente yo me identifico mucho más con Gonchi. Porque el resultado, ganar una carrera, es ganar una carrera o ganar un campeonato, pero es más en el legado que deja Gonchi de la vida, digamos, y el seguir los sueños, no solo en el ámbito del automovilismo, sino en todo lo otro. Primero soy de la idea que las épocas son incomparables, es muy difícil comparar. O sea, vos cómo hacés para comparar, qué sé yo, a Fangio con Hamilton. Es imposible compararlo, o sea, está bien si uno tiene 5 y el otro tiene 7, ¿no? Pero es muy difícil comparar las épocas. Y también, digo, si vos comparás la época, tenés que ver en qué ámbito lo comparás. Porque si vos comparás en la época de Senna, si vos no corrías en un McLaren, no ganabas en la Fórmula 1. O sea, que podés comparar Prost y Senna, y sí, tenés todas esas batallas. Entonces, conmigo lo de Gonchi, yo creo que en Uruguay nunca se hizo competencia de quién es mejor o peor. Conmigo en Gonchi, jamás. Sí que soy la continuación, porque capaz que hay muchos que intentaron después de Gonchi y si bien corrieron en Europa, corrieron en Brasil o corrieron en diferentes lugares, quizás no llegaron tanto. Y lo que sí hay algo claro es que, bueno, el estatus de que yo logro tener ser profesional en Uruguay, o sea, en el ámbito de mi carrera deportiva, también es algo importante para el automovilismo en Uruguay, porque si yo, está bien, corrí en la Indy Light, corrí en la Pro Mazda, corrí en la Fórmula 3, son categorías promocionales, o sea, yo no logré ser piloto profesional en ese entonces. Entonces, hubiera también quedado, yo creo, en el intento, si bien me hice conocido en Uruguay y todo lo que yo hice fue muy bueno, pero hubiera quedado en el intento, o sea, no llegué a nada, digamos. No te digo que fue un fracaso, porque me dio mucho y aprendí mucho y conocí mucha gente, pero sin duda que no fue un éxito. Entonces yo creo que ahora tener el estatus de profesional y estar corriendo en el Mundial de Turismo, si bien no es la Fórmula 1, si bien no es la IndyCar, estamos hablando que en el WTCR, en los autos de turismo, los autos de tracción delantera, es lo máximo. O sea, vos salís campeón y recibís el premio en la fiesta de la FIA, la gala, donde lo recibe Hamilton, donde lo recibe el de la GP2, donde lo recibe el de Rally, entonces lo recibe el de la 24 de Alemán. Entonces, estoy corriendo en la elite del automovilismo, en un equipo oficial que representa una marca oficial, contra equipos y pilotos oficiales, que creo que eso me dio mucho para mí y para nuestro automovilismo en Uruguay. Creo que tenemos que mirarlo con otros ojos. Creo que va a servir para un futuro y espero que sirva para un futuro, para que de repente salgan más Gonchi, que salgan más Santi y que no tengamos que esperar 20 años. Gonchi alcanzó a ser profesional porque llegó a correr en la CAR, lamentablemente falleció en su segundo accidente, pero estamos hablando que en toda la historia de nuestro automovilismo, o sea, soy solo yo y Gonchi, o sea, no hay otro piloto profesional. Entonces, ojalá esto sirva para que
papás o niños o lo que sea, quizás hagan ese pequeño esfuerzo, que no es fácil que el niño haga el esfuerzo que yo hice o que el padre haga el esfuerzo económico o de salir a buscar y golpear las puertas y todo, para que hoy o mañana no haya tantos 20 años para poderlo. Si vos me decís hoy en día, yo miro el karting, yo corrí los otros días en el karting y el karting está creciendo, el karting hay más de 60-70 cars los fines de semana, no sé de los 60-70 cuántos pilotos de karting pueden salir a correr a Europa o cuántos de los que están corriendo en el Pinar, por ejemplo, pueden salir a correr a Europa o a Estados Unidos o aspirar a correr algo, eso no lo sé, tampoco lo saben los de Argentina, tampoco saben cuántos de los del karting van a llegar a correr a Europa o de los del Super TC 2000 van a correr afuera. Lo que yo digo que sí es una motivación a mi punto de vista hoy que yo sea un piloto profesional para los niños que están en el karting o lo que sean, porque en el fútbol siempre tuvimos un referente. Vos, el niño que está jugando a fútbol, quiere ser Luis Suárez, pero Luis Suárez juega en el Atlético de Madrid, hace goles todos los partidos, tenemos un referente. En el automovilismo no teníamos un referente porque era Gonchi, pero Gonchi falleció en el año 99, o sea, en la actualidad no teníamos un referente. Yo no estoy diciendo, ojo, que sea un referente para los niños, pero sin duda que una motivación para Santi. Prendo Fox Sport y está corriendo Santi, o sea, y está corriendo en el Mundial, y corre contra los mejores pilotos, y corre en el Mundial. Entonces, creo que eso, sin duda, puede ser una motivación para el automovilismo en general, poder apuntarlo a ser más profesional en Uruguay. A mamá y a papá, solo palabras de agradecimiento, porque sin duda que más allá de del apoyo económico de las empresas, privadas o estatales, o el que me iba a tomar un café, me apoyó, todo eso, yo no hubiera llegado a ese punto si no hubiera estado mamá y papá y mi hermana también, porque mi hermana también se tuvo que soportar un montón de cosas y a veces que por ahí la prioridad era las carreras y mi hermana tenía un par de cosas que se perdió o lo que sea, nunca se quejó. Entonces, a mis padres, lo que yo tengo a mamá y papá son palabras de agradecimiento. Siempre que me retaron y tuvimos diferencias, siempre sé que fue con el fin de querer lo mejor para mí. Y bueno, y los tres, o sea, mamá, papá y yo, seguimos aprendiendo hasta hoy en día. Lo sigo extrañando viviendo afuera. Con papá seguimos aprendiendo las carreras, seguimos hablando, seguimos analizando las cosas como lo hacíamos antes. A veces también se pone pesado y me dice, pero no debería haber pasado ahí, cosa que estaba, papá, ya no me jodas. Pero bueno, siempre está en ese sentido. A veces se enoja y bueno, la pasión a veces le juega una mala pasada, pero siempre, en fin, de todo lo que hagan mamá y papá para mí, siempre sé que es lo mejor y quieren lo mejor para mí. Soy su hijo y que voy a ser su hijo siendo piloto o no piloto. O sea, si yo no hubiera sido profesional, iba a volver para mi casa, iba a seguir siendo Santi. Y sé que todo lo que hicieron ellos por mí no es para hoy o mañana pedirme algo, sino que simplemente porque ellos querían lo mejor para mí. A papá lo hacía feliz verme correr, él disfrutaba el viajar, disfrutaba ver absolutamente todo y lo sigue disfrutando hoy en día completamente de otro punto de vista, que creo que lo disfruta aún más realmente cómo se vive el automovilismo. Y bueno, ojalá pueda darle el premio a los dos de poder ser campeón del mundo, que sería lo que más quiero. No por mí, a mí quiero ser campeón del mundo, pero si, para mis papás, darle el premio de ser campeón del mundo para mí sería lo más grande. Y a toda la gente que confió y me apoyó siempre desde un principio, sería el mejor regalo que le puedo dar a todos. Las vueltas de la vida, ¿no? Porque ¿cómo iba a imaginar Santiago Urrutia que iba a quedar para un equipo del WTCR después de solamente una temporada en el TCR europeo, que fue muy exitosa, que fue muy valiosa con el Audi, pero que lejos estaba de imaginar un llamado como el que tuvo? Y lo agarró con la pandemia en la mitad, cambiando de categoría en Estados Unidos. Realmente, peripecias como han hecho muchos argentinos para continuar su carrera internacional. Algunos lo han logrado y otros no. Pero ese llamado desde Suecia, irse sin la visa como para poder volver a Estados Unidos, si no resultaba, iba a quedar solamente con la posibilidad de volverse a Uruguay y no correr más en auto. Bueno, tuvo la posibilidad de hacerlo, le fue bien, se dedicó y logró un gran resultado en su primera temporada, como decíamos, con una victoria en su última carrera. La última, el cierre del campeonato, el día que Jan Erlacher, su compañero de equipo, se consagró campeón mundial. Antes de irnos, queremos recordarle, ya que estuvimos hablando de Estados Unidos y toda la época de Santi Urrutia en Estados Unidos, un lugar al que Santiago Urrutia
muchas veces frecuentó, que es Las Acacias, el negocio gastronómico en Miami de nuestro amigo Marcelo Marcantonio, sponsor del programa. Él y su mujer los atienden, y en un lugar estratégico entre el Dolphin Mall y el Aeropuerto Internacional de Miami, así que como siempre la recomendación de visitarlo a Marcelo y a su mujer en Las Acacias en Miami si tienen la posibilidad de viajar para la Florida en el próximo tiempo. La semana que viene volvemos a hablar de automovilismo argentino y tendremos una nota de actualidad, un programa de actualidad dedicado al turismo carretera. No se lo pierdan.